hermosa, bellísima, encantadora. Con las cámaras de Millennium TV, canal 49. Engalana la noche. Es nuestra candidata número uno. Lucero del Pilar. Y a Colana más. 17 añitos de edad. El palo rosa, su color favorito. Liz Ireira Rojas Ramírez, candidata número 2 en esta oportunidad, en su segunda presentación. Liz, 17 añitos. Rosado, como sus labios, su color favorito. Señorita Leila Mía Sandoval, candidata número 3, señoras y señores, en el escenario. 15 añitos de edad. Los colores oscuros de su preferencia. El azul y el negro. Y lo que dice es el color de su preferencia. Es la señorita Brenda Mía Sandoval, candidata número 3. Es la señorita Jimena Minaya, candidata número 4, señoras y señores, en el escenario. 17 añitos. Su color favorito. El rosado. Es la señorita candidata número 4, 17 añitos. Jimenita Minaya. Es la segunda presentación de nuestras candidatas en esta oportunidad, presentándose en ropa de baño. Y para invitar al escenario en esta oportunidad a nuestra candidata número 5, es la candidata número 5, la señorita Daisy Milady Awanani. Nuestra candidata número 5 tiene 16 añitos y su color favorito, el rosado bebé. Pero hoy, una ropa de baño color sangre. Definitivamente es la presentación de nuestra señorita más. Es la señorita Mariela Celeste Castro, candidata número 6, 16 añitos, su color favorito, lo que le encanta y lo que lleva, verde, limón. Señoras y señores, es nuestra candidata número 6, la señorita Mariela Celeste. Y para invitar a nuestra séptima candidata es la señorita Daisy Carlita. Señoras y señores, es nuestra candidata número 7, Daisy Carlita, de 16 añitos. Su color es el color vida. Señoras y señores, nos encontramos en esta oportunidad en San Pablo de Tuxtla.
No van a creer que es Rambo. No, 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 no. Es Rango, el alcalde de San Pablo de Tuxmo, aquí en Yarinacocha. Señor alcalde Rango, ¿cómo estás, hermano? Por primera vez en el aniversario de tu pueblo. Bueno, en esta oportunidad, felicitar el trabajo que vienen realizando ustedes como prensa, como medio de comunicación, llegando a San Pablo de Tuxmo. Y aquí estamos festejando 24 años de creación política, en este caso, como centro poblado. Y nos damos cuenta que la población ha venido masivamente a trabajar. Hoy día se ha hecho un trabajo desde ya el primer domingo hasta la actualidad, y este es el resultado. A pesar del escaso presupuesto que manejamos en estos tiempos de pandemia, veo que hacen un esfuerzo denodado por realizar un aniversario y dar una satisfacción a su pueblo. Definitivamente, cuando uno hace las cosas, trabaja de corazón, este es el resultado. La población le gusta las actividades que realiza Rango Aranda con su equipo técnico y la plancha regidores, porque finalmente el beneficio es para toda la población. Soy la señorita Lucero del Pilar y Acolca Navas, 17 años y represento al barrio Miraflores. Representando al barrio Miraflores. ¿Dónde está la barra, la barra, la barra? Es la señorita candidata número uno. La señorita Lucero del Pilar, barrio Miraflores. ¡Ey, ey, ey! En su tercera presentación, traje típico, ella dice, un traje oriundo de nuestra etnia Shipibo Conibo, adornado con escamas de paiche. Buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Rojas Ramírez. Tengo 17 años y represento al barrio Barrera. Es la candidata número 2. En esta segunda presentación, en la tercera presentación, en esta oportunidad, un atuendo elaborado a base de escamas del mejor pescado de nuestra Amazonía peruana, el paiche, con una corona encantadora, con un rabo, con plumas de nuestras aves de nuestra Amazonía. Es la candidata número 2, la señorita Lice Rojas, que representa al barrio Nueva Era. Presentación. Tengan muy buenas noches. Mesa de honor, alcalde, la que les habla es la señorita Brenda Mía Sandoval Ibaraki, representando al Girón 2 de Mayo. ¡Señorita! ¡Brenda Mía! Ella nos presenta un traje de nuestra etnia ashánica, con una corona que representa el dominio de la mujer ashánica, con una corona con colas de aves oriundas de nuestra selva peruana, abordados, y en su mano, señoras y señores, es la representante del barrio 2 de Mayo, la señorita candidata Brenda Mía Sandoval. Público en general, muy buenas noches. Primero, agradecer a nuestro Padre Celestial por la vida y la salud que nos brinda a diario. Soy la señorita Maylen Jimena Minaya Taricuarima, de 17 años, representante a la etnia Yagua. En esta hermosa noche, me encantaría compartir con ustedes una hermosa frase. La mujer que tiene su propia voz es una mujer segura. Por lo tanto, en esta oportunidad, tengo el grato honor de estar representando orgullosamente al barrio Centro, San Pablo de Tuxmo. La señorita Jimena Minaya, representando al barrio Centro de Tuxmo.
en esta tercera presentación, traje típico. Y hoy más que nunca, el jurado calificador tiene una gran responsabilidad de elegir a una de ellas, la soberana, nuestra soberana, tu soberana. Y por supuesto, en esta gran celebración de los 24 años de creación política. Señoras y señores, la belleza, el encanto, la destreza, sí, es una bella y encantadora representante. Representa una de nuestras etnias oriundas de lo más profundo de nuestra selva peruana. Es de una de las etnias no contactadas definitivamente. Y se presenta como es a lo natural. Señoras y señores, y nota el aplauso de la concurrencia en esta oportunidad de nuestras bellas y simpáticas representantes. En esta noche se presentan en traje típico. Es la candidata número 5, señoras y señores. Encanto, belleza. Y hoy más que nunca, una de ellas será... Presentar el señor miembro del jurado calificador, público presente. Mi nombre es Mariela Celeste Castro y Numay, represento el asentamiento humano Las Praderas. Las Praderas presente esta noche. En esta tercera presentación, traje típico. Con cariño para mi linda gente de San Pablo Tuxtla, celebrando los 24 aniversarios. Es la presentación de nuestras señoritas candidatas en esta noche, en esta tercera presentación, traje típico. Y cada una de ellas, por supuesto, mostrando el mejor atuendo. Atuendo originario de otras etnias amazónicas. De lo más... Yo represento al Club Deportivo Real Tuxtla. La señorita Carolina Marín, Real Tuxtla, haciendo su presentación en esta oportunidad. Traje típico. Y que el día de hoy, en este gran certamen de belleza, nuestras dignas representantes, cada uno de los barrios, definitivamente tienen la gran oportunidad de ser elegidas Soberana 2022.